Coño, que me llevo el cuchillo. Pepe, que me llevo el cuchillo. Muy buenas, amiguetes. Quería hacer un otro vlog, ¿vale? Centrándome un poquito en algo que... Bueno, alguno que está por Facebook ya sabe de qué pie calzo. Estoy un poco... he vuelto de Madrid con un poco de hastío, ¿vale? No, os voy a ser sincero, un poco de hastío. ¿Por qué? Por varias situaciones que me joden enormemente. Quiero tratar los dos temas, aunque en profundidad quizás todos estos temas por separado, en vídeos por separado, pero ahora quiero hacer aquí un, ¿sabes? Un batiburrillo. Me voy a poner un poco serio, ¿vale? No quiero tener el tono cachondeito que tengo siempre, aunque pueda ser que a veces que no lo pueda evitar, porque soy así. Pero el intentar que se entiendan varias cosas que me están jodiendo enormemente. Por un lado, el tema de las noticias falsas, noticias sin fundamento, ¿vale? Que han surgido, si os recordáis, el día 14 y 15 de este mes, surgieron varias noticias de golpe y porrazo, cosa bastante curiosa, ¿no? Señores del Ministerio de Sanidad, una serie de noticias que el texto era exactamente el mismo. Exactamente el mismo para todos los medios de comunicación. El mensaje era, pues ese mismo, el que el vapeo no era saludable, que producía cáncer, una serie de burradas que no quiero extenderme mucho más en lo que ponía en el artículo, porque era una serie de estupideces dignas de una persona o de un... no sé cómo llamarlo. Porque el ministerio se compone de varias personas, entonces ahí siempre tiene que haber algún interés oscuro para todos estos temas. Quiero que entendáis, porque muchos me habéis venido, sobre todo los que veis el canal pero no vapeáis, y si no habéis vapeado, no habéis fumado, pero no habéis fumado, por favor no vapeéis, eso siempre, insisto, después cada uno que haga lo que le dé la gana. Me lo preguntáis en muchos vídeos, oye, ¿puedo empezar a vapear si no he fumado nunca? Pues amigo, no lo hagas, qué estupidez. Meter algo en los pulmones nunca es sano, ¿de acuerdo? O sea, estamos con un 95% más saludable que el tabaco vapeando, pero eso no quiere decir que sea el 100% saludable. O sea, el vapeo es un medio para los que fumábamos, no volvamos a hacerlo, y nos estamos previniendo de tener un cáncer de pulmón, de sufrir muchas de las intoxicaciones y de las enfermedades derivadas del tabaquismo. Con eso quiero dejarlo totalmente claro. ¿En qué te fundamentas para decir eso? Bueno, pues me fundamento en la Asociación de Médicos por el Vapeo, Pro Vapeo, que haya muchísimos médicos, cuando digo muchísimos son miles de ellos. Tenemos también detrás a la Asociación contra el Cáncer de Inglaterra, o Cancer Research o Cancer UK Research, que son los que estudian todos estos temas, los que han llegado a la opinión de que el vapeo no es tan maligno como quieren hacérnoslo creer las, curiosamente, tabacaleras y farmacéuticas, por intereses propios, obviamente. Están detrás los parches de nicotina, están detrás las pastillas para dejar de fumar, una serie de cosas. Es curioso que en los artículos que he leído, incluso debajo de los artículos, me salían anuncios de hipnosis para dejar de fumar. Dicho esto, me parece ridículo que se llegue al punto en el que esto se convierta en una batalla. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué este ataque tan exagerado que hasta el día de hoy no nos había pasado, por lo menos de forma tan exagerada y tan a la vez? Porque están perdiendo la batalla. Están perdiendo la batalla contra el tabaco. Están viendo que el tabaco está empezando a perder fuelle, que en lugares como Inglaterra o Estados Unidos están ya apoyando el vapeo de una forma clara. Los médicos lo están apoyando, en los hospitales en Inglaterra incluso en algunos se está recetando. Tenemos vídeos directamente de médicos que nos están diciendo claramente. Lo que queda claro, amigos, es que el vapeo, a los que hemos dejado de fumar con el vapeo, hemos sentido los beneficios sí o sí. Esas fatigas, cefaleas,
cansancio de una manera descomunal, la tos esa mañanera asquerosa, dolor de pulmones, pitidos, el sangrado de encías, los dientes manchados, el olor que desprendemos cuando fumamos, todo eso ha desaparecido. Mi salud ha mejorado. No hay nada mejor para demostrar que algo funciona que uno mismo. Entonces, si uno mismo detecta que esas anomalías físicas que tenías de repente desaparecen, ¿qué queréis que os diga? Por mucho Ministerio de Sanidad que aparezca negando la evidencia somos nosotros mismos y los médicos que ya os he comentado. Tenéis vídeos por internet viendo cómo lo que provoca el fumar dos cajetillas frente a vapear y cómo se mancha un algodón, veréis lo que sale del algodón. Los que fuméis, pues os va a entrar un asco profundo. Y quiero que seáis conscientes de ello, tanto los que vapeáis como los que no. Nos están engañando, a nosotros ya no, pero os están engañando a los que pretendíais dejar de fumar o a esas amistades o familiares que tenéis cerca que os ven vapear y que de golpe y porrazo ven esas noticias y lo primero que dicen es: ¿has visto las noticias? ¿Has visto lo que dicen? Que produce cáncer. Amigos, mentira tras mentira, y esto ya basta. Ya me he cansado de leer tanta tontería. ¿De acuerdo? Empecé con el vapeo hace 13 años, con los cartomizadores, aquellos famosos chinos que tenías que venía un papelito empapado, una mierda, e imposible dejar de fumar con aquello, y todo esto ha ido evolucionando, lo dejé, volví, etcétera, 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 hasta que ya pues llevo más de cerca de 3 años, por fin, con el vapeo poniéndome en serio, que he dejado de fumar. Entonces me fastidia mucho ver este ataque tan de repente, tan de golpe, y han utilizado como técnica de disuasoria para aquel que quiera empezar a vapear la nicotina. Os recuerdo que la nicotina no produce cáncer, ¿de acuerdo? Que la nicotina es adictiva. Amigos, la cafeína de la Coca-Cola, la cafeína del café, la teína del té, podemos seguir si queréis. Que estás introduciendo un cuerpo extraño en los pulmones. Vivo en Tarragona, estoy rodeado de petroquímicas. No voy a decir que las eliminen por la cantidad de trabajo que aportan a esta ciudad, pero en ciudades como Madrid, donde la contaminación está a la orden del día y donde hay tanta saturación algunas veces que el centro de Madrid hay que pararlo de vehículos o eliminar la circulación casi al 80% para que la gente no respire un aire asqueroso. Pasa lo mismo en Barcelona, tampoco nos tenemos que ir a Madrid, en Barcelona está pasando y ha pasado muchas veces exactamente lo mismo. No dejéis que os engañen. ¿De acuerdo? Estamos metiendo cuerpos extraños o cosas en los pulmones día a día, hasta los que no fumáis, hasta los que no vapeáis, estáis inhalando sustancias tóxicas. No he visto campañas contra petroquímicas, no he visto campañas tan exageradas contra el tabaco. Contra el tabaco nos hacen campañas de desinformación, sino que lo que hacen es decir que el tabaco es malo, no aportan todo aquello que es malo, pero si te dicen que van a subir el precio de la cajetilla. ¿Por qué? Porque saben que los fumadores tienen una adicción y que van a seguir consumiéndolo. Van a seguir consumiendo cáncer. Le sale muy rentable a las farmacéuticas el hecho de que una quimioterapia te cueste una media de $102,000 más todo lo que lleva de por sí un tratamiento, no solo quimioterapia, hay radioterapia por en medio, que también ronda los $70,000, los tratamientos de cabecera y medicamentos, que son otros $32,000. Podemos hablar fácilmente de $200,000 por paciente en un tratamiento causado por el cáncer a la hora de fumar. Porque os recuerdo, el cáncer no lo provoca la nicotina, sino el resto de sustancias tóxicas. Unas 74, si no recuerdo mal, eso siempre está un poco ahí en la balanza, nadie sabe decir exactamente la cantidad, pero ronda por ahí, 74 sustancias que provocan cáncer. En el vapeo, las sustancias que provocan cáncer son cero. Cero, ¿vale? Es que no sé por dónde más pillar todo esto, o sea, me parece ridículo. Entonces, lo que sí que voy a pedir es por una vez, por una puta vez, y perdonad que os hable así, nos unamos todos, vapeadores y no vapeadores, y luchemos contra la salud. No la salud propia, sino la salud de los demás, de nuestro entorno, de los que nos rodean. Tenemos algo que nos puede ayudar,
tanto a los que sois fumadores pasivos como para los que sois fumadores activos. Así que por favor, echadle un poco de huevos, atacad la situación.